Federico me está apuntando. Me va a matar, a menos que haga algo. Sí, Bernal, tienes que mostrarte muy convincente en tu papel para que Juliana no sospeche. Tenemos que lograr que mi hermana caiga en nuestra trampa. Sí, entonces lo perderá todo. Todo. Cualquier novedad, avísame, por favor. No desaproveches esta oportunidad. No quiero morir, pero tampoco quiero que sepan qué veo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hernán? Sí, estoy aquí en la hacienda, en mi recámara. Sí, sola. Estoy muy bien, gracias. Te llamo para saber qué noticias tienes de José María. Estoy en casa de Marcelino, con él y con Carlos Manuel. Precisamente estamos ultimando detalles para el juicio. ¿Detalles? ¿Qué tipo de detalles? No te preocupes. Tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. Dije una vez, yo no los espío. La casualidad pone las cosas ante mis ojos. Gracias por todo, Hernán. Cualquier cosa que yo pueda hacer por José María, solo tienes que decírmelo. Discúlpame un momento. No me cuelgues. Sí, Hernán. Te escucho.